¿Dónde se quedó? Güey, háblale a tu hermano. No manches, tenemos un pedote. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, güey, pero... A ver, ¿qué pasó? Te dijeron que si podíamos ir a desenterrar al abuelo, ¿no? Me negaron la petición. ¿Cómo crees? ¿Y no? ¿Y qué onda con tus contactos? Lo corrieron la semana pasada y el nuevo es bien corrupto. Me quiere cobrar 200 mil pesos por desenterrar al güey. Es más caro que el smoking. ¿Smoking? ¿De qué estamos hablando? Uy, conéctate a la conversación. Ya. Pueden calmarse y tú puedes dejar ya esta madre. Ya, mejor tranquilos, mejor díganme qué pasó. Pues nada, aquí que Sebastián se le ocurre enterrar al abuelo con todo y smoking rentado. Ah, sí, ajá, sí, seguro. Yo fui el pendejo que se me ocurrió. Sí, seguro. A mí se me ocurrió ir a mi cuarto y tomar mi smoking, ponérselo al abuelo, tomar el smoking del abuelo y ponerlo debajo de la cama, cabrón. Ya te dije que no voy a ir. Sí, es que al abuelo se le ocurrió colgar los tenis. Oye, espera. ¿Sí? Sí, ya te... Seguro fuiste tú, ¿verdad, Patricio? Siempre eres en la luna, siempre tonto. Me echan la culpa, ya. Siempre tienes la culpa de todo. Ya, párenle. Estamos a encontrar una solución a esto. Y bueno... Por lo menos trataste de llevar el smoking viejo del abuelo a la tienda, chance y te lo reciben. Sí, cabrón, fue lo primeritito que fui a hacer. Lo que pasa es que pues llevo el smoking y por supuesto que no se la tragaron. Pues no, estaba bien pinche viejo, yo no te lo hubiera aceptado. ¿Qué? Ay, ¿no puedes decir nada o algo un poquito inteligente? Pues ¿qué? Ya, mejor dinos algo que nos ayude a salir de esto. Pues podemos meternos al cementerio y sacarle el smoking. Ay, tú también que le preguntaste, tonto. Yo ya me voy. No, espérate. Hasta eso, mira. Vamos, tiene la carita. Pero. Está pendejo, pero mira. Pendejo, no es mala idea. Pues ya nos podemos brincar, buscamos la tumba, pues le sacamos el smoking. Uy, sí, qué fácil. Te brincas la barra, papaleas y ya, sacas el smoking. Qué fácil. No, nos van a cachar, nos van a meter al bote. Sí. No, espérate. Ya, no es mala idea. Además, pues ahí me puedo ahorrar una lana. Pero ¿estás de acuerdo que aún así vas a tener que pagar la multa? Pues sí, pero recuperamos el smoking. Desde que ya pasé, imagínate, el abuelo lleva 3 meses enterrado ahí, está podrido y todo, guácala. Pero la tele es fina, sí aguanta. Sí, además, la esperanza muere al último. La esperanza es lo primero que se debe morir, así evitaremos tener pendejos como usted. No. Además, se me hace muy buena idea. ¿Sabes qué? Vale, va. Señorita, la cuenta, por favor. Señorita, la cuenta. Okay, así está el plan, ¿sale? Vamos, desenterramos el abuelo, lo sacamos y chingamos, ¿va? No, espera. ¿Qué es eso? Una antorcha. ¿Antorcha? Es que vamos a ir a matar a ver. No, güey, para alumbrar. ¿Pero qué pedo? ¿Esto es el jardín o qué? Pero sí funciona. Bueno, vamos a hacerle así, ¿sale? Lo primero, si alguien se pierde, aquí nos vamos en el auto, ¿va? Bueno, si se pierde, Manuel, es porque se lo mandó el muerto. Mira, voy a agarrar la tontita. Ya estamos aquí, ¿ca? Después de 2 horas. Sí, güey, ojalá y mi coche todavía tenga llantas. Si no, te las cobro. Bueno, ya, hay que darle, rápido. Pues vas, Sebas. Tú enterraste al abuelito, cabrón. No mames. Lo enterró toda la familia. Güey, esto es smoking, tú lo haces. El smoking que alquile para tu boda. Güey, eso no cuenta, ya ni me casé. ¿Y por qué no estaba embarazada? ¿A ti qué te importa, cabrón? Te va por metiche. Ya. De todas maneras, es el smoking de Sebastián y él lo tiene que hacer. Sí, pero yo no fui el pendejo que se lo dejó puesto. Oye, ¿y quién fue el pendejo que se lo puso? ¡Me equivoqué! Wey, ¡puta madre! ¡Otra vez cagándola! ¡Está ocupado, güey! Okay, seguro hablando con el noviecito, ¿verdad, cabrón? Ya, güey, vas tú. Órale, van. Ya hay que desenterrar al abuelo. No mames, no puede ser. ¿Dónde está mi smoking? No puede ser. ¿Tanto pinche trabajo para nada? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Quién anda ahí? Vámonos de aquí.
Vámonos, vámonos. No, el abuelo, no podemos dejarlo. Déjalo ahí, güey, ya. ¿Quién sabe qué estarán buscando estos muchachos? Yourself.